futuro. Somos el presente y conexiones con el trabajo que está haciendo el MUPI y Voces Nuestras de Costa Rica. Se está demostrando que la juventud está trabajando para construir un futuro mejor para todos los salvadoreños. En diciembre del año pasado, un sábado, 15 jóvenes decidimos asistir al Museo de la Palabra y Imagen con un mismo propósito: aprender a ser defensoras de los derechos humanos. Pero lo que no sabíamos era de qué se trataba y cómo iba a ser. Pero los miembros de MUPI, Casa de Ana Frank, han hecho lo posible para enseñarnos a entender lo que pasa en nuestro alrededor, en nuestra sociedad. Es algo que nos afecta a todos. Y los únicos que tienen el poder para cambiarlo somos nosotros. Es increíble cómo el taller, el MUPI y cada una de las personas que he conocido durante esta hermosa etapa de mi vida han cambiado mi forma de pensar y de actuar. Hago un llamado a todos y a todas, un llamado a la acción. Comencemos a defender los derechos humanos, ahora. Para hacer acciones y producciones tomamos cuatro aspectos, que es reconocer abusos, incluir, difundir y reclamar justicia. Pero es que no es solo mi historia, decía yo. Si aquí en mi comunidad vemos un montón que queremos contar una historia, somos nadie va a hablar con nosotros. Que las personas que estamos viviendo en casas de cartón, las personas que tenemos que caminar 5 kilómetros para ir a beber agua. Qué bueno que ahora estos cambios que hemos logrado, gracias a la sangre derramada de nuestros héroes, heroínas y mártires en el país, pueda estar dando frutos también y que podamos estar aquí en esta maravillosa espacio del Museo de la Palabra y la Imagen. Esta es una iniciativa que desde hace tres años estamos haciendo en el Museo de la Palabra y la Imagen, apostando a acompañar a jóvenes en formación en el tema de memoria histórica, derechos humanos, identidad. Y realmente esto es lo que nos hace vivir y poner más pasión en el trabajo que hacemos por todo el territorio nacional, con todas las exposiciones que el museo hace sobre memoria histórica, recorriendo los cantones, acompañando a las comunidades en sus conmemoraciones y acompañando a las comunidades indígenas en sus luchas, acompañando a los jóvenes en la lucha contra la minería.